For the last 2 weeks, massive mobilizations have been taking place across Panama against the high cost of living marked by an escalating economic crisis. The protests began on July 1st after the government showed no interest in addressing the issue or meeting with activists for negotiations to solve the crisis. Panamanian social movements and trade unions from across diverse sectors of Panamanian society, including the National Front for the Defense of Economic and Social Rights, FRENALESO, and the Single Union of Construction Workers, SUNTRAX, came together under the banner of People United for Life Alliance. The alliance has presented the national government with a list of 32 demands that address the grave economic, political, and social crises in the country. Estamos desde Panamá en pie de lucha frente a un gobierno neoliberal como lo han sido los siete últimos desde 1990 hasta la fecha. Un gobierno que se ha encargado de darle al rico y quitarle al pobre. Nos encontramos los obreros, los estudiantes, los campesinos, los educadores manifestándonos en la calle. El pueblo está en la calle exigiendo su justo derecho, agua potable, empleo digno, abajo el alto costo de la vida, abajo los insumos de la canasta básica familiar y congelamiento. También abajo la mafia que existe con la farmacéutica. Nito Cortizo, gobierno neoliberal y represor. Estamos en contra de este gobierno y vamos a seguir luchando firme en la calle hasta el triunfo final porque no vamos a soltar la calle hasta que esto se resuelva. Despite heavy repression, the protests have seen broad participation from people across Panamanian society, such as workers, fisherfolk, indigenous communities, students, educators, and civilians. They have been organizing demonstrations, staging blockades, and marching in major cities. La huelga que convocamos a nivel nacional. Los obreros han llegado a los proyectos y se han movilizado. En este momento nos dirigimos con un grupo de compañeros a Plaza Italia, donde debemos encontrarnos con compañeros que van a llegar de otros lados y con otras organizaciones para salir en una marcha hacia el Parque Libertador. Llamamos al gobierno a que cumpla con lo que prometió en campaña. Le exigimos que bajen los precios del combustible, que bajen los precios del medicamento, que bajen los precios de los alimentos. El pueblo debe organizarse. El pueblo tiene que conquistar una constituyente originaria, autoconvocada con plenos poderes, para barrer con los corruptos que nos gobiernan y nos tienen en la situación que vivimos hoy día. After 10 days of protests, the government, on July 11th, finally agreed to negotiate with the representatives of the United People for Life Alliance in order to end the protests. Following the meeting, President Cortizo announced the price of fuel would be frozen at $3.95 per gallon and declared that he would take measures to stop the increase of prices of essential commodities. The measures were deemed insufficient by the People's Alliance. They rejected his offer and called on citizens to organize in large numbers and continue the struggle. Hemos garantizado un 96% de la paralización de la industria de todo el país. Esto es importante porque es el primer parte que estamos dando oficial de la huelga. Luego entonces estamos movilizándonos en distintos puntos aquí en Panamá y el resto del país, los compañeros que están movilizando y están sosteniendo la huelga. Es importante lo que estamos diciendo para que ustedes sepan el éxito de la acción que convocamos y que llevamos adelante. Adicionalmente a eso, durante el transcurso de lo que vamos a hacer en la mañana de hoy, que ya supongo eso lo explicaron los responsables, estamos esperando que el gobierno en realidad dé respuesta seria a las peticiones que tiene el pueblo panameño. En realidad esta no es una batalla de una organización. El pueblo está en distintas arterias vehiculares, distintas organizaciones, porque en realidad se está cabreando lo que está pasando. Hay un problema serio y no hay una respuesta seria.